Me llamo Federico Favaro, soy jugador de la selección uruguaya de rugby, de Peñarol Rugby y del All Christian Club. Defender la selección uruguaya para mí es un orgullo, es una satisfacción de tantos años de esfuerzo y de entrenamiento. Desde chiquito que arranqué con la selección juvenil de los Tiritos y poder jugar en la selección mayor es algo muy grande y sobre todo haber ido a un mundial es el sueño de todo deportista. El rugby es un deporte que demanda mucho en cuanto a lo físico. El despertarse día a día y venir acá a práctica, tenés que venir realmente con la cabeza para rendir y que va a ser exigente. En todos los detalles de la nutrición y el descanso, la verdad que está la diferencia de este deporte que es tan demandante en cuanto a lo físico. En cuanto a la nutrición, a mí me gusta arrancar el día con un desayuno liviano. Ya cuando estoy viniendo a práctica me preparo un power drink para estar realmente hidratado en la parte del entrenamiento exigente de la mañana. Y luego de ese entrenamiento, en la ventana anabólica aprovecho para prepararme un batido con creatina, PWP, y a eso le pongo leche, frutos secos y algunas frutas. Y el batido proteico, tanto por el PWP como por la creatina, la verdad que ayuda mucho a recuperar las demandas físicas del entrenamiento y no solo eso, sino que también me prepara para la siguiente sesión de pesas. El rugby la verdad que me enseñó mucho, el aprovechar las oportunidades y el rendir día a día al máximo. Entrenar como si fuese tu última oportunidad, la verdad que es tan exigente estar acá adentro que nunca sabes cuándo vas a dejar de estar, así que cada vez que vengo al Charrúa a entrenar lo valoro mucho y eso es algo que me enseñó el deporte. Como objetivo principal, cuanto a lo que sigue, es el Mundial de Francia en el año que viene, ser parte de su Mundial y jugar la mayor cantidad de partidos posibles.